Aurora Valle ha declarado que la titular de Ventaneando la maltrataba laboralmente y que eso la llevó a renunciar. Algunos de los conductores de espectáculos más importantes han pasado por el programa Ventaneando, liderado por Patty Chapoy. Una de ellas fue Aurora Valle, quien ha declarado en diversas ocasiones que su salida de TV Azteca se debió a malos tratos por parte de la titular del programa. El pleito de hace más de una década volvió a dar de qué hablar después de que Aurora lo recordara en diciembre de 2023 en una entrevista. Ahí, la exconductora de Ventaneando dijo que su salida estuvo marcada por conflictos con Patty Chapoy y dijo que recibió muchos malos tratos. Fueron de chismosos con Patty Chapoy y me puso una zurrada. Me fui por la gritoniza que me puso, indicó. ¿Qué dice Patty Chapoy sobre la versión de Aurora Valle de su salida de Ventaneando? En uno de sus recientes podcasts, a propósito de los 28 años de Ventaneando, Chapoy fue cuestionada sobre si deseaba la salida de alguna de las conductoras del programa, pero dijo que de ninguna manera pensaría algo así y que todo pasó porque tenía que pasar. Entonces le cuestionaron directamente lo que sucedió con Aurora y mencionó, en el caso de Boris, apodo de Aurora, ya lo he comentado. Tradicionalmente en Azteca nos ponen una cantidad de cursos para que nosotros seamos mejores profesionalmente y entre las cosas que me solicitaron es que todos tenían que tener más soltura en la cámara. Según Chapo, Aurora no quiso hacer el curso y como hizo berrinche le presentó su renuncia. Solicité el curso y la que no quiso fue Aurora. Se enojó tanto y me dio como respuesta una carta de renuncia. Ahora está diciendo que no soportó, que no me soportaba, que porque yo la trataba mal. Bueno, es su punto de vista, dijo. Entonces Pedro Sola también opinó sobre el tema y dijo, cada uno nos hacemos una historia en la vida y de repente creemos que la que tenemos en nuestra mente es real. Finalmente, Chapoy comentó, a través de los años cada quien cambia su historia.